cuarto juego de la serie entre los Broncos de Swift Current y los Huracanes de Lethbridge en Lethbridge, Alberta, en el estadio en Mac Center. El día de hoy es día de muerte o de sobrevivir para los Huracanes, dependiendo del resultado el día de hoy. Swift Current ganando la serie 3-0 con una victoria aquí el día de hoy, estarán eliminando a Lethbridge y en su casa. Precalentamiento antes del encuentro número 4 entre Swift Current y Lethbridge. Hay noticias, pudiera ser que Harrison Menahan no estaría jugando de titular, es lo que tenemos entendido esta tarde, dependiendo de lo que haga el entrenador Peters, quien anteriormente había tenido experiencia en Rusia como entrenador y también con Calgary Flames en la Liga Nacional de Hockey, la NHL. De todas maneras, el equipo de Swift Current está confiado en que pueden repetir lo que hicieron el día de ayer por la noche y si llega a suceder una vez más una victoria para ellos en los próximos encuentros, pues el día de hoy estaría diciéndole adiós al equipo de Lethbridge y terminaría la serie. Rock number one, paper scissors for a puck. Una niña está esperando un puck, así que algunos jugadores pudieran tener esa oportunidad de verla. Y creo que está hacia el lado derecho de nosotros en la pantalla, por esa zona. Así que vamos a esperar a ver si algún jugador le da un puck. De todas maneras, pudiera ser este el último partido de la temporada para el equipo de Lethbridge si lo llegan a perder nuevamente. La temporada pasada Lethbridge quedó en octavo lugar y terminaron en 4 encuentros contra los Warriors de Moose Jaw, y en esta ocasión se vuelve a repetir la misma situación pero con el equipo de Swift Current Broncos, así que los Broncos tienen oportunidad magnífica de poder pasar a la siguiente ronda si ganan el día de hoy, y de perder, de todas maneras estarían jugando en casa el siguiente partido y pudieran repetir lo que han hecho en la temporada y principalmente en estos playoffs. Huracanes y Broncos en este estadio en Mac Center. No se ve tanta gente en esos momentos. De todas maneras, quedan 25 minutos para terminar, para preparar el face-off. Y estamos a 7 minutos con 13 segundos para terminar este que es el precalentamiento previo al encuentro entre Lethbridge y Broncos de Swift Current. Tenemos más material en Deportes Hoy Canadá. Ha terminado el primer periodo en Prince Albert con Saskatoon ganando 1-0. También en otro encuentro, Moose Jaw está empatado 1-1. Kelowna y Wenatchee 0-0, al igual que Victoria y Portland. Y Everett, Vancouver 0-0. Aquí en el estadio en Mac Center, el marcador está 2-1 para el equipo de Lethbridge al terminar el primer periodo. Un partido que tuvo muchas emociones y que seguramente en este segundo periodo el equipo de Lethbridge va a querer anotar más para seguir con vida en estos playoffs, porque pierde la serie 3-0 ante Swift Current Broncos. Aquí vemos a los Zambonis que están limpiando la pista de hielo y ya estaremos en 9 minutos aproximadamente a punto de empezar este segundo periodo. Buena entrada hasta eso aquí en el estadio, el Mac Center, para este cuarto juego de la serie de los playoffs de la WHL en este 2024.
terminado el segundo periodo con el marcador 4-3, ganando Lethbridge a Swift Current. 3 goles de Swift Current en este segundo periodo que le han dado vida al encuentro. Vamos a ver qué es lo que pasa en el tercer periodo. Los Huracanes de Lethbridge necesitan ganar para forzar un juego extra este viernes en Swift Current. Ha terminado el tercer periodo con empate a 4 entre Lethbridge y Swift Current. Vamos a tiempo extra. Terminado el primer tiempo extra con el marcador 4-4, no se hicieron daño y Harrison Menahan, el portero del Lethbridge, salvó en el minuto 9:56 un disparo que pegó en el poste y de regreso al guante salvador, que con eso para la acción y también para el infarto de los aficionados aquí en el estadio. Pero bueno, el equipo de Lethbridge está en esos momentos mentalizándose dentro de su vestidor mientras están en esos momentos limpiando la pista de hielo para el segundo tiempo extra aquí en Engmark Center. Lethbridge necesita ganar el encuentro si quieren seguir con vida y Swift Current que lo quiere terminar en este momento. Yeah.
lyrics for Jacques. Bueno, pues ha terminado el encuentro aquí en NMAX Center. La felicitación del equipo de Swift Current Broncos, que pasa a la siguiente ronda eliminando a los Huracanes de Lethbridge. Marcador 5-4 en dos tiempos extra. El equipo de Lethbridge se retira en estos momentos, lamentablemente. Están esperando solamente que los jugadores del equipo de Swift Current regresen a sus camerinos, y pues la aceptación de los fanáticos después de haber caído en tiempo extra, el gol anotado a solamente 40 segundos de haber iniciado este tiempo, y la felicitación también por su esfuerzo, los jugadores de Lethbridge, que están decepcionados, pero que seguramente esta será una buena experiencia para los que se quedarán para el próximo año, así como Miguel Márquez, el número 14, que pudiera ser el capitán, ya que el número 7, Armstrong, estará fuera del equipo en esta temporada. Ahí lo vemos en el centro siendo felicitado. Y pues esto ha terminado aquí. Mucha gente se dio cita desde temprana hora para este encuentro, y los Huracanes que terminan su actuación en esta temporada. Pues esta fue una buena campaña hasta eso, puesto que con nuevos dirigentes, con nuevo entrenador, como el señor Bill Peters, tuvo aceptación desde el principio, con mucho apoyo, y en esta ocasión pues era muy difícil para Lethbridge poder regresar en el partido. De todas maneras, la celebración y el reconocimiento a los jugadores del equipo de Lethbridge en estos instantes. Ahí está el hijo de Daryl Sidor con el número 10, Daryl Sidor, que jugará en la NHL, y su hijo, uno de los mejores jugadores del encuentro el día de hoy. El jugador capitán del equipo, con el número 7, colgando ya sus patines, terminando el ciclo con el equipo de los Huracanes de Lethbridge aquí mismo en el estadio NMAX Center, y el saludo cordial de los aficionados. Termina todo aquí en el estadio. Swift Current va a la siguiente ronda y seguramente estará enfrentando a Medicine Hat o a Red Deer. Red Deer ganó de local el día de hoy, y esa sigue en la serie viva todavía. Social media, the latest news, and notes from the team, and we hope you have a fantastic
Until then, please drive home safely and good night. El sueño ha terminado para los Huracanes de Lethbridge en el estadio en Mac Center después de haber quedado el día de hoy eliminados de los playoffs de la WHL Western Hockey League al caer 5-4 en doble tiempo extra contra los Broncos de Swift Current, que avanzan a la siguiente ronda y estarán esperando rival entre Saskatoon Blades y los Raiders de Prince Albert. Será una gran serie en la segunda ronda para el equipo de los Broncos de Swift Current. Los jugadores de Lethbridge están muy desconsolados después de haber perdido este encuentro. Lo ganaban 3-1, pero vino el equipo de Swift Current en los últimos minutos para empatar el partido. Quedaron en tiempo extra 4-4 y en doble tiempo extra ganaron al equipo de los Huracanes. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias a todos en Deportes Hoy Canadá y principalmente aquí dándole las gracias a todos ustedes por haber visto estos videos de la WHL Western Hockey League con los Huracanes de Lethbridge, que el día de hoy fueron batidos 5-4 por el equipo visitante. El equipo visitante ya estará en esos momentos preparando autobús para regresar nuevamente a su ciudad en Swift Current, Saskatchewan, y esperar rival de los próximos partidos. Tendrán un descanso merecido después de esta serie que barren 4-0 a los Huracanes de Lethbridge. El año pasado el equipo de Lethbridge también perdió en la primera ronda 4-0 contra el equipo de Moose Jaw Warriors. En el mes de marzo terminó y ahora en abril termina la temporada ahora para el conjunto de los Huracanes. Hasta el próximo verano, en el mes de agosto, estaremos nuevamente reportando hockey para todos ustedes en Deportes Hoy Canadá con la WHL.